veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Hola, bienvenidos a Touch and Go, aviadores de corazón. En esta ocasión les voy a presentar una maniobra para cambio de pista. En esta ocasión les explico que estamos despegando de la pista 01 del Aeropuerto Internacional de Veracruz, y en el aire la autoridad, en este caso Torre de Control, nos indicó que cruzáramos sobre la estación con la finalidad de que interceptáramos la pista 19. Esto debido a la dirección e intensidad del viento, lo cual provoca que hagamos un cambio de pista. Son maniobras muy comunes en este tipo de aeropuertos y sobre todo en las condiciones que se encuentra, que nos encontramos muy cerca del mar. Los cambios son muy bruscos en el viento y en las condiciones del clima. A pesar de que se vuela de manera muy tranquila en este tipo de aeropuertos, se prestó la oportunidad de poder grabar el cambio de pista. Podrán observar que no es una maniobra para nada peligrosa, es muy común y se hace de manera segura, así que los invito a que se queden y puedan ver y disfrutar el cambio de pista en un avión Cessna 172, un avión bastante bonito. Me encanta volar este avión, es un avión más pesado que el 150, es de ya de 4 plazas, y bueno, ya en otro video les voy a mostrar a detalle este avión, así que quédense porque esto es Touch and Go.
Aquí, como podrán observar, ya estamos en dirección a la estación. Como pueden ver, ya se ve la terminal de aviación comercial. Vamos a sobrevolar el aeropuerto. Vamos a hacer un viraje por izquierda para interceptar el inicial. Posteriormente haremos básico y final, pero ya en esta ocasión a la pista 19. Recuerden que nosotros despegamos de la pista 01. Esa maniobra, como se los digo, no es nada peligrosa, es muy común en los aeropuertos. Tuve la fortuna de que cuando estaba yo grabando se presentó esta situación y lo pudimos grabar, y ahora se los puedo narrar para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver cómo es un cambio de pista. Espero que les haya gustado este video. Va dedicado a todos ustedes, aviadores de corazón. Recuerden suscribirse y compartir el canal.
sobre todo todos los videos. Dejen en los comentarios qué les gustaría ver en el canal. Por favor, déjenme todas sus preguntas, todas sus dudas, porque las vamos a estar respondiendo en el podcast. También denle mucho amor, mucho like. Aviadores, nos vemos hasta la próxima. Bye.